danza contemporánea es estar bailando lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que se vive. Es un comunicador universal. Entré a danza a los 17 años. La danza dentro de la universidad se dio a partir del interés y las ganas de hacer danza. La maestra Josefina Echanove, ella fue de alguna manera la precursora de este movimiento dancístico en Guanajuato, y la que tuvo esta inquietud de hacerlo en la universidad hizo este puente para poder con la universidad invitar al maestro Gaona y que viniera él a enseñar ya una técnica específica que él implantó, que fue la técnica contemporánea Graham, que fue ya con toda una metodología de enseñanza que formara bailarines. El maestro Carlos Gaona es uno de los maestros fundadores y pilares de Ballet Nacional de México junto con Guillermina Bravo, y tener la oportunidad de tenerlo en la universidad y poder tomar clases con él, pues realmente fui muy beneficiada, porque no todo mundo tiene la formación de grandes maestros como es el caso del maestro Carlos Gaona, que era un maestro con gran experiencia en la danza, en la expresión corporal, en el teatro, incursionaba en la obra musical, todo un personaje que tenía una gran trayectoria, en muchísimas tablas, de los fundadores realmente de la danza en México. Él venía realmente todavía muy joven y con la técnica, bueno, súper depurada. Él pues lo transmitió de la misma manera a sus alumnos. Todo eso yo creo que también fue parte de mi formación, ¿no? El haber trabajado yo con un maestro de la talla como fue el maestro Carlos Gaona. Yo no tuve la oportunidad con Josefina Echanove, pero de alguna manera sí con la maestra Guadalupe Trejo. Yo todavía, bueno, de alguna manera yo aprendí también muchísimas cosas de ella. Es una maestra, como te decía, que también ella se hizo en la Academia Nacional de la Danza en México y participó y fue miembro activo del Ballet Nacional de México, de Guillermina Bravo. Entonces ella realmente es una maestra excelente como formadora. Ella incluso, bueno, a mí me dio la oportunidad de trabajar y apoyándola como auxiliar cuando ella vino a trabajar aquí con nosotros. Yo creo que realmente ella vino de veras a seguir el trabajo que de alguna manera Josefina Echanove, Carlos Gaona y después, bueno, ella que permaneció ya aquí en Guanajuato y que no nos ha abandonado hasta el momento, ¿no? El grupo de Lux Nova también hizo un trabajo durante 20 años en danza contemporánea con talleres infantiles y juveniles, pero no hay que dejar de recordar a todos los maestros que de alguna manera dejaron una semilla sembrada y que de esas generaciones hay gente que también se mantiene en la danza. Con el apoyo de la Universidad de Guanajuato, durante 7 años organizamos el Curso Nacional de Danza, que reunía a bailarines de todo el país. Fue un espacio para maestros de la talla de Christine Darkin, sucesora de Martha Graham, Federico Castro, Jaime Blanc, Eva Pardavé y muchos otros maestros del Ballet Nacional de México. Un proyecto que sería importantísimo volver a retomar, dada su trayectoria y su trascendencia, ¿no? Más o menos como 47 montajes, Asesinato del Alma. El concepto ahí era un poco basado en la mujer, ¿no? En lo que la mujer de repente a nivel universal es sobajada todavía en muchos aspectos y que realmente, bueno, lo estamos viviendo todavía actualmente y son cosas que son muy vivenciales, como lo que está pasando ahorita con las muertas de Juárez.
y como lo que sigue pasando con las mujeres en Medio Oriente y con lo que sigue pasando con nuestras indígenas y con las mujeres de nuestra época, ¿no? Que todavía hay tantísima diferencia en tanto en trabajo, en la cuestión social, y que todavía es tan marginada y que todavía se lucha tanto por que sea esta cuestión de que haya ya una competencia y que seamos reconocidas como tales en todo lo que es la, la vida de la mujer, así como la del hombre, que se compare pues y que se valore en una capacidad tanto intelectual como de valorar en todo lo que es la esencia a la mujer y dejarla en este punto, ¿no? Antagonía. Este montaje, bueno, en especial se ganó en un proyecto que manejaba el Fonca, que se llamaba el proyecto Andamios de la Coreografía, y gané yo el primer lugar. Esta coreografía para mí fue pues un trabajo de verdad, es uno de los que más tiempo le dediqué, exageradamente cuidado. Este montaje en especial, para mí, bueno, sí fue, dejó muchísima huella y fue con mucha experiencia en la cuestión vivencial en cuanto a estar trabajando con coreógrafos tan cercanos, tan de diversas opiniones. Además, coreógrafos con mucha trayectoria y de mucho peso en México, como es Michel Descombey, Roxana Filomarino, en fin, muchísimos de ellos que de alguna manera cada uno veía la coreografía o de diferente manera, pero al final de cuentas todos concordaban y venían a fundamentarla en los principales pasos que debe de ser manejado el concepto de desarrollo de una coreografía. Más reciente montaje consistía en tres coreografías, básicamente. El tema principal era ese, ¿no? Sobre la transformación, pero una transformación de distinta manera y de diferente propuesta, aunque todas consistían en lo mismo, ¿no? Cuerpos vertiginosos, igual que cae un poquito en la situación del ser humano, ¿no? Como una cuestión más real y más de lo que es vivenciar nuestro propio género, ¿no? Que siempre somos cambiantes, que siempre estamos vivenciando cosas, emociones, llegan y así como llegan las desechamos y estamos siempre en esta transformación cada día, ¿no?